Esta fiesta de las artes escénicas abrió con un pasacalle hasta la sede del proyecto de desarrollo local Trazos Libres, con la participación de los actores de Sombrero Azul. Decidimos hacer un proyecto que sirviera de intercambio entre las diferentes manifestaciones para también junto con ellas promover las artes plásticas. Hoy por hoy yo creo que eso se ha venido desarrollando y ha creado también un vínculo entre las diferentes manifestaciones y la oportunidad de que todas coexistan en un mismo espacio. Y para apoyar este evento a mí me parece una oportunidad magnífica para que todo esto, esta idea siga aprendiendo y realmente en estos tiempos nuevos pues podamos todos crear como alianzas, ¿no? e intercambios que sirvan para el desarrollo de todos en común. Variadas actividades en otros puntos de la ciudad llegarán también con proyectos pertenecientes a los municipios, donde se fomenta la ampliación del movimiento de artistas aficionados y donde los niños son protagonistas. El evento es una plataforma maravillosa para que tanto los aficionados como los artistas profesionales puedan presentarse ante el público y a través del arte pues que sea una puerta para que el pueblo, que el público al final es el objetivo principal, vea todo lo que se está haciendo en las comunidades y que ustedes nos den la posibilidad de llegar hasta la provincia y presentar el trabajo que se hace en cada comunidad es una bendición tremendamente doble. Nosotros llegamos con el proyecto Duendecillos Traviesos, que son 57 niños que llegan a escena presentando una nueva versión de la Cucarachita Martina. A los niños les aporta creatividad, entusiasmo por el arte, también cultura. Se nos dio la tarea nuevamente revivir el teatro en Cumanayagua porque nuestro municipio es un municipio netamente teatral y nos dimos a la tarea de comenzar ese trabajo y nos ha ido muy bien y nos hemos enfocado fundamentalmente en los lugares de silencio que tenemos fundamentalmente en la montaña, los asentamientos y los barrios vulnerables. En esta ocasión la cita está dedicada a los 17 años de la compañía infantil Abracadabra y al aniversario 64 del triunfo de la revolución, donde se defiende la contribución de la cultura y la tradición para el desarrollo socioeconómico de la comunidad. Desde Cienfuegos, Alien Armas Enríquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.